nos dirigíamos al volcán Krasnodar en Rusia. Mientras consultaba la poca información que tenía sobre los cinco malvados, empecé a notar algo. En las cuatro partes del Latronius Mapachibus recuperadas hasta ahora, aparecía a menudo un búho que se parecía mucho al misterioso Clockwork de los archivos policiales. ¿O era una extraña coincidencia o se me escapaba algo? Sly Cooper en El corazón helado del odio. Hola Kanoru, ¿cómo estás? Soy capaz, pero esto es horrible porque es demasiado sensible. Y vibra el mando como si no hubiera un mañana. Star Fox. A la verga. ¿Y por qué no nos disparan con el rayo en vez de dispararle a las rocas? Vale, lo que esté bien es ganar. Mierda, yo creo que no voy a estar muy bien. Vale. Si voy a pagar, voy a pagar por el Zelda, por ejemplo, cuando salga. Este mes me he gastado un buen dinerín ya. En amigos. Pero la verdad es que no he gastado mucho. Voy a decir cuánto he gastado exactamente.
Ah, por fin. No te escucho, pinche tortuga. Bien, Juanjo, un poco cansado porque... Parece estar atrapada. Está bien empleado a esa poli. Nos ha estado acosando desde el principio. No solo un malentendido. Tenemos que librarla. ¿Estás loco? Seguro que Clockwork la tiene ahí para atraparte. Pero si no hago algo, será su fin. Además, robar no tendría ninguna gracia sin ella. Sly, tu ridícula lógica de mapache me da escalofríos en la concha. Pero si estás decidido a pasar por esto, ese barril te servirá de ayuda. Que no tengo ni idea de cómo vas a subir ahí arriba. Tío, un salto espiral por aquí, un deslizamiento por allá. He hecho esto miles de veces. Carmelita Fox, está atrapada. Te decía que estoy bien. Un poco cansado porque hoy... Me olvidé de que hace un año, casi dos, envió un mensaje abajo, mi primer mensaje en el video del bomber. Eso me ha pasado alguna vez. Que entro a un video de YouTube y de repente veo un mensaje mío y digo, ¿cuándo yo entré aquí? Y es de hace años, y madre mía. Solo éramos 5 y no dimos clases 5 horas. Para eso me quedo en mi casita. ¿Cómo se quejan todo el día? Vaya clase y deje de quejarse, hombre. Ah, es que antes me detectó esta luz de aquí, yo no la había visto. Uy, casi. Ay, voy a poner lo de... Espera, pero si no hacemos nada, ¿para qué voy? Bueno, pues aprovecha ya otra cosa. Mientras estás ahí. No puedes ponerte a hacer las tareas que te mandan mientras estás allí haciendo nada. Yo hacía eso. Hola, Goku. Bienvenido. Oh, nos ha encerrado. Cooper. Debería haberme imaginado que estabas detrás de todo esto. Estás equivocada, señorita Fox. Estoy aquí para rescatarte. ¿Por qué hablas así? La compasión siempre ha sido la perdición del clan Cooper. Que jugar con... ¿Qué dices? Ojalá se hackease así en la vida real, sería increíble. ¿Hay que agarrarlo? Sí. Vale, eso parece que no se puede matar. Nivel 3. Si hackear fuese así, uff. Ah, oh, mierda. Me dedicaría yo a esto.
Ah, eso te hace insta-kill. Joder. No, puta madre. Muy pesada. Hay un plot twist en Dark Souls 3, si mal no recuerdo, pero no te voy a hacer spoiler. Ah, no, pero eso no era de Havel, perdón, eso era del caballero Cebolla. Nada, olvídalo. Bueno, ahora estamos jugando aquí el Sly Cooper, que es un juego de plataformas 3D, como Crash Bandicoot. Pues estamos en la escena, el mundo final, digamos, y se ve que... Soy el mejor. No hay código que se me resista. Ya han metido aquí variedad de situaciones. Vaya, ni un gracias, ¿no? Directamente se fue. Tregua temporal. No lo entiendo, Cooper. He estado años persiguiéndote. Te he intentado encerrar. Pero cuando tienes la oportunidad de dejarme a mí encerrada, me liberas. ¿Por qué? Carmelita, tal vez estemos a ambos lados de la ley, pero no eres mi enemiga. Mi enemigo es el búho robótico asesino que construyó este rayo de la muerte y casi nos mata con el gas. Ese es el que está en mi lista. Ya veo a qué te refieres. Muy bien. Sugiero que trabajemos juntos hasta haber acabado con Clockwork y sus malvados planes. Por fin juntos. Se robó el bastón de... Cooper. ¿Qué? Necesito el bastón. Pertenecido a mi familia durante generaciones. No te preocupes, bichejo. Yo te cubriré. Si puedes, ábrete paso hasta la parte de arriba del rayo de la muerte. Escondí allí mi mochila propulsora antes de que Clover me atrapase. Ahora que somos un equipo y todo eso, odio separarme de tu lado. Espera. Esta tregua es solo temporal. Cuando derrotemos a Clover, iré a por ti. ¿De verdad? Bueno, quizá te dé una ventaja de 10 segundos. Nada, pandita, gracias a ti. What? Ah, que tengo que disparar yo. ¿Qué coño? Yo no me he dado cuenta. Pensé que era cinemático eso. ¡No! Pues este es más complicado que los anteriores de este tipo. Porque Sly va muy rápido, no es como el cerdo ese. Thank you.
¿Qué pasa? Buen trabajo, Mapache. Ahí está la mochila propulsora de Carmelita, justo donde ella dijo. El campo magnético que alimenta el rayo de la muerte fue destruido cuando estabas haciéndote con tu bastón. Más vale que te des prisa, todo esto está a punto de derrumbarse. Estoy en ello. No hay misiones en este como en los otros niveles. Esto no sé si es cinemático, es cinemático. Por un segundo pensé que estaba jugando yo. Hola, sí, ¿cómo estás? Ay, coño. Yo que iba a saber que eso iba a pasar. Muy buenas, así. ¡Ah, la lava sube muy rápido! Ni quién es, pero va. ¿Cómo no sabes quién es Anakin? Bueno, tampoco te voy a decir. Sí sabes quién es, solamente que no sabes. Bueno, no voy a seguir hablando porque... Sé que es Star Wars, pero no sé quién es. Anakin, se supone que tú eras el elegido. Eras como un hermano para mí. ¿A dónde coño tengo que ir? ¿A dónde es? Chao, Escanoro. ¿Por qué dispara para atrás? Sly Cooper, has escapado de mi cámara de gas y destruido mi rayo de la muerte, asombroso. Los Cooper siempre encontráis la forma de derrotarme. No sé por qué habla muy lento y habla mal, está bugueada las voces. Así que tú eras el que aparecía en segundo plano en esas viejas fotos de la Tronius Mapachicus. ¿Qué edad tienes? La perfección no tiene. La perfección no tiene edad. La venganza es el ingrediente principal del manantial de la juventud. Me he mantenido con vida durante cientos de años con una dieta constante de odio y celos, esperando el día en que pudiese por fin eclipsar la fama de vuestra familia en el robo. Madre mía, Ya saben, la venganza es lo que te hace joven.
Maligno pero joven. ¿Qué es esto? Podría ser perfectamente una batalla de Sonic. I'm here. Falta la musiquita de Sonic. ¡Ay, coño! Yo no vi eso. Ya está. Fue demasiado fácil, ¿no? Que quería demostrar al mundo que sin vuestro preciado libro, el clan de los Cooper no erais nada. Pues mira, ahí es donde te equivocas. El Ladronius Mapachibus no hace al ladrón. Hace falta un gran ladrón para crear el Ladronius Mapachibus. Ya basta, Sly Cooper. Se acabó. Acabaré contigo igual que acabé con tu padre. Así desaparecerá el linaje de los Cooper. Y el único maestro del robo será Clockwork. Sí, imagino que en Play va mucho mejor. El tema de las voces. ¿Qué verga? DDX. ¿Qué es el DDX? Me va bien, Lurra, no me quejo, la verdad. La semana pasada fue un poco dura en el trabajo y hoy me sacaron sangre y eso, tuve un análisis médico en la mañana muy temprano. Entonces hoy estoy un poco reventado, la verdad, más de lo normal. Pero bueno, bien dentro de lo que cabe. Me mote, amigo. Te han robado la sangre. Me han sacado un poco de sangre, sí. Creo que me han sacado como 3 tubitos la muchacha. 3 tubitos de sangre. No sé qué tanto análisis van a hacerme. Estaba mandando señal. Bueno, pues podría haberme... No, mejor no digo eso. Mejor no digo eso. Estoy aquí jugando al Sly Cooper. En el final boss del Sly Cooper, Lurra. ¿Este lo conocías? ¡Ay, la verga! ¡Ay, mamá! Sí,
¿Y ahora qué? ¡Muere, perro! ¡Cooper, nunca te librarás de mí! Me costó bastante trabajo, pero conseguí arrebatarle a Clockwork la última pieza del Latronius Mapachibus. Había acabado con cada uno de los cinco malvados. Raleigh, Magshot, la señorita Ruby, el rey Panda y por último Clockwork. Les había vencido a todos uno por uno, reclamando lo que me correspondía. Eso sí, nunca habría podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mis amigos. Sé que esto no ha sido fácil para ellos, y aún así han estado a mi lado todo el tiempo. Murray tuvo que echarle agallas para venir conmigo. Sé que tenía miedo, pero no conozco a nadie que tenga más ánimo que él. Y gracias a Dios que está Bentley. Sin su experiencia... ¿Por qué tenía un chino en la computadora? Qué cosa más rara, ¿no? Una pandilla mejor de amigos. Pero un asiático, perdón. ¿Quién podría olvidar a la encantadora Carmelita? No creo que sigamos siendo amigos. Una vez destruido el rayo de la muerte de Clockwork, volvemos a jugar a polis y cacos. Pensé que iba a ponerme las esposas en ese preciso momento. Pero en cambio, cumplió su palabra y me dio la ventaja de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Uno. ¿Qué? Toma, la dejó esposada. Sentí dejarla abandonada en aquella roca gigante, pero sabía que no tardaría en volver a verla. Nunca lo jugué. Es muy bueno, la verdad. Mi parte favorita es el combate con la cocodrilo. Creo que es lo mejor del juego. ¿Qué juegazo? A ver, tampoco es increíble el juegazo, pero está bien. Está muy bien. Mira, está disfrazado de salchicha. Lo que no me gustó es las voces, algunas se escuchaban muy bajitas en los diálogos, pero creo que eso es culpa de la emulación o algo así. Hey Mugen, ¿cómo estás? Bienvenido. Y también algunos errores de emulación, hay muchos errores de emulación. Sí, justo ahorita. Lo que está viendo son los créditos del juego. El sábado pasado quedamos en jugar a los furros. El sábado pasado quedamos en jugar a... El sábado que viene al Beer Chat. ¿Es de Play 2? Sí, es de Play 2. Efectivamente. De Play 2. Y tiene varios juegos. Creo que hay 4. Se confirma segunda parte. Se confirma segunda parte. Odio decirte esto, Sly, pero no has recuperado del todo el Latronius Mapachibus. Tendrás que volver y abrir todas las cajas. Mis huevos. Sin embargo, hay buenas noticias. Un amigo mío japonés me acaba de enviar esta película tan chula. Y adivina qué, es sobre nosotros. Ya, abunagatta. Ma, Karumarita-chan ni wa warui kedo, konkai mo ore-sama tachi no. Es increíble, ¿no? ¿Qué dice? Kono data file ga areba, tou-chan no kataki ga uteru. Are wa mada ore ga kodomo no koro da. Yoku tou-chan no hiza no ue de asondeta kke. Es el trailer del juego, pero en japonés. Lacuna no,
その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義賊たる者、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ、大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。Si esta parte sí está en español, es el principio del juego. Solo que con otro estilo de animación. Creo. Sí, está en japonés simplemente, ya está. Pero el juego empieza así. Con algunas diferencias. どっちだ。Es que la tortuga dijo que un amigo japonés les envió esa película.